En el marco del 163 aniversario de la promulgación de la Ley Orgánica del Registro Civil, el DIF municipal de Benito Juárez llevó a cabo una campaña de registros gratuitos donde asistieron delegados y comisarios municipales, así como también directores de diferentes instituciones educativas, con el propósito de que no se quede ningún niño o niña sin registrar. Higinio Meraza Prudente, presidente del DIF municipal de San Jerónimo, recordó que es obligación de todos los padres de familia realizar este trámite y un derecho que los niños tienen para contar con una identidad jurídica. Muy, muy, muy importante hacer el reconocimiento y la, pues ahora sí que el recuerdo, ¿no? El recuerdo de este evento, porque, pues, como decía el director de la Escuela Benito Juárez, todavía hay en estos tiempos niños que no están registrados. Entonces es muy bueno hacerle recordatorio. Estuvieron aquí los comisarias municipales. También autoridades de algunas escuelas, y etcétera, etcétera, pero aquí lo importante es que se lleven esa información a sus comunidades. ¿Para qué? Para incentivar, para motivar a las personas a que vengan y hagan su registro, porque, pues, como dice el maestro, repito, hay niños que, pues, no tienen rostro todavía porque, pues, no han sido registrados, ¿no? Entonces, parte de la intención de estos eventos es eso, que se le recuerde a la sociedad que nuestra obligación es hacer el registro a nuestros niños, y también que a los niños que estuvieron aquí recordarles que es un derecho de ellos que se les haga su registro. Por su parte, el oficial de registro civil número 1, Juan Antonio Ramírez, dijo que existen diferentes tipos de trámites. En el caso de algunos es la coordinación técnica estatal, sin embargo, el registro civil municipal ayuda a que los trámites se agilicen. Hay diferentes tipos de trámites que particularmente registro civil como tal no tiene la capacidad jurídica de hacer. Nosotros estamos atendiendo esas peticiones ya con la coordinación técnica del Estado para poder solventar ese tipo de preocupación de la sociedad en común. Estamos haciendo registros de niños mayores de un año de forma gratuita por petición de la presidenta municipal. Estamos haciendo registros también de personas mayores de 8 años que normalmente tendrían que ir hasta Chilpancingo a tener una autorización. Nosotros estamos llevándolos desde San Jerónimo hasta la ciudad de Chilpancingo para hacer dichos registros. Estamos apoyando con la información también para rectificaciones y aclaraciones. Desde aquí le damos la asesoría y les damos los montos exactos para que no haya ningún tipo de coyotaje en este tipo de trámites. Es la tercera campaña que hacemos en Benito Juárez, regalando trámites. Estamos con toda la disposición de poder ayudar para poder lograr un bien común, como lo estábamos comentando hace rato en el evento. Muchas gracias. ¿La gestión de la presidenta municipal? También. Una gestión, todas las gestiones que hemos hecho son por parte de la presidenta. Sin ella, gran parte de esto no se podría hacer. El día de hoy, ¿cuántas actas fueron entregadas? Ahorita se entregaron 150 actas a niños que van a egresar de primaria a secundaria, ya que cuando entran a secundaria le piden un acta original y ya no se regresa dicha acta. También al hacer el llamado, porque hubo algunos niños que no recibieron. Lo que pasa, ellos algunos tienen problemas con sus actas. Vamos a darles el servicio completo para que posteriormente se le haga la rectificación y darle sus actas. Y hay algunos registros que son de otro municipio. Para esos registros vamos a estarle, de hecho la compañera ahorita se fue con ellos, para darles un vale y puedan pasar por el acta de cajero. En la mayoría de los trámites los cobros no son excesivos, incluso se llevan a cabo campañas para ayudar en la economía de las familias. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.